Vestimenta es muy importante porque el tema, por la música que hacemos, porque simplemente se han calificado muchas veces porque es música elegante y tal. Digamos que lo acompaño también con el tema de la imagen, que para mí también es muy importante. Que también soy así, que cuando no estoy en una entrevista o tocando o grabando un vídeo, también voy igual vestido. Por lo tanto, va unido a mi forma de ser y va unido a mi música. Yo empecé a hacer música, digamos, con 16 años, en plan, tenía un amigo, vivía en un pueblo, y me dijo, tú rapeas, ¿no? Y me dijo eso simplemente porque era negro y era un pueblo y no había muchos, y yo dije, no rapeo. Por aquel entonces tenía una novia, fue su cumple, y tomé la decisión de hacer una canción para ella, y llamé a mi amigo, quedamos en su estudio casero, y fue mi primera canción, en plan, una rapeada, un rap, un tema de rap para ella. Y desde entonces me picó muchísimo el gusanillo. ¿Cómo nace John Gray? Digamos que nace porque me fui alejando más o menos del hip hop o del rap, porque me sentía que no me llenaba y a mí me gustaba meterle reverb a las voces, hacerlo un poco más cantado, hacer cosas muy distintas que no estaban, digamos, en las estructuras de lo que se llama rap o hip hop. Descubrí que había una serie de personas que hacían lo mismo, se les denominaba chill wave, lo que hacían ellos, era Toro y Moa o Washed Out, por ejemplo, y decidí coger el nombre de John Gray para partir de ese proyecto y empezar a hacer cosas muy, muy alejadas ya de lo que es el hip hop. De eso, de ahí nace John Gray. John Gray o Dorian Gray, porque para mí la música es esa, en plan, sacrificar una parte de ti para intentar que tu legado, por así decirlo, sea más o menos eterno o lo que dure. Escucho de todo, desde hip hop mainstream, mainstream entre comillas, de Kanye West, por ejemplo, Drake, hasta más, digamos, más underground de Joey Badass, pasando por el chill wave, aunque ya no está el chill wave de Toro y Moa, el R&B o Nina Simone, el soul. Antes de salir a actuar realmente no tengo ningún ritual a seguir, por así decirlo, ¿no? Sí que suelo parar, sentarme, pensar, analizar y ya está. Me gusta rodearme de buen rollo, para eso se encarga Pablo Loblay, y poco más. Uso un teclado MIDI, un procesador de voz, que es el THTC, el Convoice, con el que meto todo el procesamiento de voz, con el que más o menos usamos a la hora de grabar, los delays, los filtros, los efectos, el autotune. Incluso puedo montar varias voces en directo y eso da muchísimo juego a la hora de tocar en directo.
side. Oh, I can save you. Oh, I can save you from yourself, just if you mind. I've been bragging with your hype. You know I feel you. Yo la música la vivo muchísimo, muchísimo. Incluso cuando estoy escuchando música en mi casa, estoy bailando yo solo, moviendo la cabeza, y lo vivo y lo siento muchísimo. Y en directo poder transmitir esa sensación, esas ganas o lo que tú has creado, es increíble, ¿sabes? Independientemente de que pueda sonar mejor, peor la sala, si la gente realmente te ve que estás disfrutando y estás sintiendo lo que haces, que realmente yo lo disfruto y lo siento, yo creo que ellos lo disfrutan y lo sienten, igual que yo. Mi estilo musical, ¿cómo lo definiría? Post soul. Tiene un toque soul a la hora de hacerlo, a la hora de cantar y tal. ¿Y por qué post? Porque realmente no, las bases son electrónicas, con un toque de hip hop tal vez, un toque de R&B, un poco de chill wave, sí, de la antigua época, pero digamos sí, me quedo con post soul, por así decirlo, me gusta. Mi objetivo es llegar lo más alto posible, lo más alto en cuanto a lo que me dé mi talento para llegar lo más alto, la suerte y lo que realmente quiere la gente. La gente es la que va a marcar hasta dónde quiere que llegue John Gray, el proyecto de John Gray. Pero me espero todo, pero tampoco me espero nada. Me espero estar en un año trabajando con Kanye West, por ejemplo, trabajando para una película de Hollywood en cuanto a temas de banda sonora, o espero absolutamente nada. Prefiero trabajar el día a día y hacer las cosas bien y mejorar, que eso siempre se puede hacer, mejorar siempre. TV.